Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus. Fue desarrollada por el Instituto Gamaleya. Lo anunció el presidente Putin y afirmó que la vacuna ya ha pasado todos los controles sanitarios, que aporta una inmunidad duradera. De hecho, ya se la puso su hija. La OMS recordó la necesidad de hacer procedimientos rigurosos ante cualquier vacuna. El canciller Ebrard informó que hay un entendimiento con 3 empresas para obtener la vacuna contra el COVID, una de Estados Unidos y 2 de China. Rusas no. El presidente de México dijo que tiene una reserva de hasta 100,000 millones de pesos para comprar vacunas. Y ya son más de 53,000 los muertos en nuestro país por coronavirus. El subsecretario López-Gatell informó que 15 estados tienen al menos una semana con reducción de contagios, 6 tienen un patrón ascendente, el resto están en una fase de estabilización. Y 13 personas murieron, 25 resultaron heridas por un accidente de autobús de pasajeros en la carretera México-Toluca, esto a la altura de la Marquesa. Al parecer se debió al exceso de velocidad. Hubo también otro accidente de tráilers importante en la autopista México-Cuernavaca. Orden de aprehensión contra 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal, entre ellos Jesús Horta, quien fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Están señalados de desviar 2.500 millones de pesos para compras irregulares de helicópteros, aviones y patrullas. Y en Xochimilco detuvieron a Héctor Rodolfo Lagorda, considerado líder del grupo delictivo de los Rodolfos. Este hombre está relacionado con homicidios y tráfico de drogas. Dua Lipa va a lanzar su más reciente producción, Future Nostalgia. Lo hará junto con Gwen Stefani y Madonna. Un material que estrenó en marzo pasado, no tuvo la promoción deseada por la pandemia, así que aquí le da un giro y lo reestrena.